¿Qué tal? Pues aquí estamos, mire, este día, amigo, nos tocó venir aquí a Mochis, al Exposeres 2024, el cual nos hizo la invitación Agroequipos del Valle, John Deere de Guamúchil. ¿Cómo nos va este día? Entonces, a montarle lo que es tractores, implementos y todo lo que se vive aquí en Expoagro. Entonces, quedamos mi compa Hola. Bitoco. Ay, Chivitoco, los invito a que se queden a ver este grandísimo video. Aquí con nuestros amigos de Agropreciso, con nuestro amigo Alejandro Carrillo. Alejandro Carrillo, el cual nos va a mostrar un poco de lo que es la siembra de precisión y todo lo que es referente, pues, a la máquina, a la precisión, vamos a decirlo así. Entonces lo dejo con él, es el que sabe más explicarle a detalle de lo que, pues, es este sistema que ellos traen, muy efectivo sobre todo, que ya se está expandiendo por todos lados, todo, Alejandro. Exactamente, sí. Por En todos efecto, lados. mira, Luis, esta es una novedad. Ya tiene ciertos años en el mercado, sin embargo, lo que le da un plus a este equipo son las novedades que tiene. ¿Cuál es una de ellas? Aparte de que te automatiza la dirección del tractor con una precisión de una pulgada por ser señal RTK, tiene ahorita la novedad de que te da vuelta en U. Tú le programas cuántas besanas quieres partir con la rastra o quieres partir con la marca. Y tú solito llegas a cabecera, lo presionas y el solito te da la vuelta. Solo, ¿Con qué órale. ventaja? Con que aproveches al máximo tu tractor, evitando traslapes, evitando que vaya, Órale. gaste más diésel. Es ahorrar Fíjate. insumo. Ah, pues tiene Es muy un, buenos beneficios, o sea, la exactamente, verdad. claro. Entonces, pues, de igual manera, la vez pasada, amigos, en Expoagro, se me pasó poner el número y la información de ellos. En este caso sí lo vamos a hacer, ya que, pues, para que se puedan comunicar con ustedes, ya que Gracias, ellos les pueden gracias. dar la información más acertada y más de lo que, pues, se trata este proyecto que ellos traen aquí, ¿no? Entonces, pues, Exactamente. ustedes tienen muy buenos beneficios todo eso, tú, Alejandro. Exactamente. Y otro plus, que tenemos una ventaja en el mercado por una cosa en especial, no cobramos señal anual. La Órale. señal RTK es gratuita en gran Gratis. parte del estado de Sinaloa, Órale. porque tenemos la red de RTK más extensa de todo Sinaloa, de todo el estado. Y no cobramos un peso por la señal. Órale. Así es. Pues es súper importante todo eso y, pues, tiene muy buenos beneficios sobre todo, ¿no? Así Eso es. es lo importante. Claro. Entonces, pues, le vamos a seguir para adelante. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por tu información. Mi amigo Y Luis. pues seguimos para adelante. Ahí está, mentira. Claro. Amigos, aquí estamos, como les comentábamos, aquí seguimos en el recorrido por la Expo. Y pues nos tocó, hoy más que nada, tuve el gusto de conocer a un seguidor y suscriptor que apoyan muchísimo a nuestro canal de Estación Naranjo, me Así comenta, es, así amigo. es. José Carlos Sarmento, servidor. Y allá ven otros videos, amigo. Venga, los vemos todos al 100. Aparte de ser grandes videos, están bien estructurados y sobre todo en cada uno de ellos vamos aprendiendo cosas que pues a veces ni nociones teníamos, y todos los Así que es. manejamos el tractor, pues tarde que temprano nos ha sucedido y nos Así van es. sucediendo cosas que ahí Así usted es. amablemente nos enseña, amigo Luis, a cómo es la mejor forma de solucionarlo. Así es. No, y pues es lo importante, amigos, que así como nuestro amigo, a todos les sirvan nuestros videos. También es importante. ¿Ah, Sí, Bitoco? claro. Estamos perdidos, Bitoco. Me lo traje a Mochis ahora. Nunca había venido a una expo, nuestro A ver, amigo oh, Bitoco. qué bueno que. Igual le tocó el Expo Agro, pero al hacer dice que nunca le había tocado venir aquí. Ah, de acuerdo. Le digo yo, pues está bien, por algo se Claro, empieza. por algo empezamos, Que amigo empiece a Luis. pasearse. No, la verdad, es que nos da mucho gusto que la gente nos apoye Así. y que, pues, ahora, pues, tuve el gusto también de conocerlo, ya que mucho tiempo estuvimos en contacto, pero pues Bastante. nunca hemos tenido el gusto, personalmente, de Exacto, tratarnos. amigo Luis, Y así pues aquí es. andaremos con nuestro amigo también aquí, que, pues, nos va a acompañar y Claro que sí, con mucho un gusto. gustazo. Entonces, vamos a seguir para adelante viendo qué más Así hay es. en esta expo. ¡Vale, Exacto, amigos! adelante. Saludos a todos. Gracias. El vato es bien lego, el vato es camarada. El amigo que vimos ahorita ahí. Estamos en el stand de nuestros amigos de Philview, algo así, más o menos, ¿Es sí. correcto? Estamos con nuestro amigo José Antonio. José Antonio. Mire, él nos va a hacer una explicación referente a los que ellos vienen a hacer aquí. ¿Cuál trata de? Es una aplicación de agricultura digital, la cual pues nos ayuda a recopilar información de nuestro campo. Ahorita podemos recopilar información de siembras, aplicaciones y cosechas. Esta información la podemos obtener a través de sensores. Muchas veces las sembradoras ya vienen equipadas y hacemos sacamos provecho de los sensores, de los equipos, y lo podemos visualizar Aquí está, se pues en nuestra aplicación. La aplicación es esta, es Philview, es ClimaPhilview, en la cual podemos pues hacer el registro de nuestras actividades, siembras, aplicaciones y cosechas. Órale, órale. ¿Sale? Esta visualización que se está viendo aquí es un mapa de rendimiento del año pasado de un cliente
que cosechó garbanzo. Órale. Aquí, pues, si nos damos cuenta, pues tuvo muy buenos resultados. Sí, sí. Es un cliente que tiene muy buenas tierras, pero por tema de agua, él no mete, no mete maíz en esta parcela, ¿no? Ah, órale, órale. Aquí vemos, pues, nos indica la, los parámetros verdes, son altos rendimientos. Los parámetros rojos, amarillos, son rendimientos medios, bajos. Órale. ¿Y qué es lo que buscamos con estos mapas? Ajá. Es llegar a hacer siembras y fertilizaciones variables. Ah, órale. No, pues la verdad que sí está, está interesante el tema, gente, porque, la, bueno, yo a lo menos en lo que he andado para arriba y para abajo, como luego decimos, nunca había escuchado ese tema. Y créemelo, son cosas interesantes que a muchos de ustedes, los productores o alguien que tenga un conocido, les sirve esta información. Así es. Sí, el primer paso para los agricultores es saber lo que están haciendo en su campo, ¿no? Así. Qué errores están teniendo y cómo poder quitarlos o cómo poder mejorar su trabajo en el día a día, ¿no? Así. Igual para los operadores es una herramienta la cual les facilita el trabajo en campo. Ahora. ¿Por qué? Porque pues están viendo en tiempo real lo que están haciendo. Ajá. Y pueden, pueden hacer un ajuste en el preciso momento para seguir trabajando de la mejor manera. Ah, órale. Bueno, pues sí está. Sí, y por ejemplo, aquí en esta vitrina tenemos algunos equipos. Es un kit cabina, es el kit para poder hacer el monitoreo en cosecha. Ahorita las cosechadoras, pues ya sabes, ¿no? Sí. Ya traen los sensores de rendimiento, de humedad, pero mucha gente no sabe o no le saca el provecho que pues, debería de sacarle, ¿no? Sí, así es. Entonces nosotros lo que hacemos es nos conectamos por medio de un Google Drive. A ver. Este tamborcito es el Field View Drive. Ajá, ese lo conectamos al puerto CAN de la máquina y nos arroja toda la información por medio de Bluetooth a nuestro iPad. Conectado. Ah, similar a esta, perdón. Sí, es prácticamente. De hecho, esta es porque es la versión más nueva. Ah, ¿no? Okay. Pero pues es lo mismo. Es la misma función. Sí. Nos conectamos por medio de Bluetooth, no ocupamos cables, no ocupamos nada y dale. Podemos visualizar en tiempo real. Esto pues ya es del año pasado. Pero aquí te van apareciendo, de hecho, aquí tenemos un video. Ah, miren, gente, sí es muy importante porque son cosas que a veces desconocemos y que no, pues sí nos da cierto beneficio. En otra pantalla. Acá lo va a ver. Si se fijan, aquí nos va apareciendo esta información. Aquí, pues, una demo, ¿no? Es un video. Pero, pues, así como lo vemos aquí en el video, así nos va apareciendo en tiempo real cuando estamos trillando nuestro campo. Órale. Si el agricultor, por X o Y, tiene alguna vuelta, algún compromiso, él se puede ir con toda la confianza del mundo. Y estar monitoreando en tiempo real lo que está pasando en tu campo. Órale. Por ejemplo, muchas veces estás trillando sí. y hay una zona en la que la humedad es muy alta y mejor deciden parar. Sí, así pero es. Pues si no fuera por la plataforma que nos está arrojando la información en tiempo real, ajá. pues no pudieran hacer ese, sí, ese claro. ajuste, ¿no? Aquí nos está marcando el rendimiento ajá. en tiempo real, instantáneo, que es lo que como va avanzando, va variando y este es el promedio de la parcela. Aquí nos va marcando el porcentaje de humedad de nuestro grano. Órale. Las hectáreas cosechadas, cuántas hectáreas llevas en total, cuántas toneladas llevas en total trilladas en toda la campaña o en ese lote, uh-huh. Cuántas horas te faltan para terminar ese lote, cuántas hectáreas llevas trilladas. Es una herramienta que le sirve mucho al agricultor y que le sirve mucho también al operador. Viene muy completo, de la verdad. Está muy completo, pues somos una plataforma de Bayer de México y pues estamos para servirles a los agricultores interesados para apoyarnos, ¿no? En lo que quieran mejorar. Sí, no, no, si están interesados, es cuestión de que se pongan en contacto con nosotros. ¿Sí? Pues tenemos las redes, es FieldViewMX, nuestra cuenta de Instagram, nos pueden mandar mensajito ahí y nos acercamos a hacer un análisis de la maquinaria. Para ver qué es lo que ustedes quieren realizar y qué es lo que ocupan para poder realizar los trabajos. ¿Y algún número, perdón, lo tienen ustedes como dejarlo también aquí que se puedan comunicar pues, o algo? Aquí tengo una tarjetita. Sí. Este es mi número de teléfono. Ajá, ¿lo puedo agregar aquí? Sí, agrego ahí. Le vamos a dejar un número, gente, para que cualquier duda o cualquier pregunta, sí. porque de repente sí surgen ciertas preguntas. Sí, claro que sí. Estamos para servirles. Y amigo, pues. Yo estoy en la zona de Culiacán. Tenemos compañeros en Los Mochis, Obregón. Que están también en la zona de Obregón, tenemos en Guasave y en Culiacán y en Abolato. Si no están en mi zona, no hay problema, yo los contacto con ellos para hacer el acercamiento con ellos. Órale, no, pues muy importante que hagan diferentes para donde haya. Sí, para hacer llegar lo más que se pueda. Sí, no, pues está muy bien. Y en cuestiones de precios y todo eso, algo de financiamiento. Pues ahorita, por ejemplo, la plataforma ahorita está gratis hasta noviembre, que es cuando sale a comercial la plataforma. Ahorita estamos en precomercial, ahorita la plataforma es gratis. Tú tienes que adquirir lo que es el hardware, el iPad, el drive, la montura sí, y eso.
un kit que viene para una cosechadora te sale alrededor de 30 mil pesos más o menos. También los puedes adquirir por medio de puntos Nucle. Si eres cliente Bayer, si facturas productos semilla, agroquímicos, sí. Tu distribuidor te da de alta, vas generando puntos. Por cada 100 pesos de compra son 3 puntos. Entonces, la mayoría de los agricultores se han hecho, de los equipos, se han hecho con medio de puntos. Órale. O sea, tú dices, son, no sé, un equipo son 100 mil pesos, pero muchas veces los han comprado con puntos. Órale. Que viene siendo como un dinero electrónico. No, pues ya. Está bien, es muy buena información y como les digo, cualquier duda, pues vamos a dejar el número de nuestro amigo y ya se pueden comunicar con él y ya les dé una asesoría, lo que caiga, pero está muy completo, la verdad. Yo desconocía mucho el tema, pero nuestro amigo Cristian pues nos hizo, nos mencionó que le dije, está chingón. Muchísimas gracias, vamos a ir para adelante y muchas gracias por la información. No, a ustedes. Ahí estamos, sigamos para adelante. Muchas gracias, ¿no? Ya estamos en el stand de John Deere, el más esperado de todos. Agroequipos. De Agroequipos del Valle, mi gente. Entonces, pues aquí en este caso tenemos a Bitocon. ¿Eh? ¿Un qué? Un 2120. Tiene poquillo que salieron estos. De hecho, se lo van a andar produciendo, ¿no? Ese tractor, mire, es un 2120. Está, pues como vemos, está bien pintadito y se ve muy conservado, ya que, pues, estos tractores, pues, los traen para más para exposición, pues. Plantas están. Está chilo. Tiene sus varios añitos trabajados. Varios años. Está como los tractores nuevos. Batalla por sí. Las piezas, pero esto por viejo, ya no por nuevo. Aquí está otro, mira. Este está igual. Tractor de 1947. No, está bien. No, así está bien. Ah, sí. No, está bien, no. No venimos caminando. No, ¿son suyos los tractores o qué? Era mío, pero pues, está muy viejo ya. Ah, sí. Ahora compré este. Sí, va. Ay, nos dijo tantas cosas. ¡Ey, Iván! ¿Cómo anda? ¿Todo bien están? Chingazo, por aquí estamos nuestro amigo, mire, de Agroequipos del Valle, mire. ¿Qué rollo? Ya nos conoce. ¿Qué va a dar gorros ahora, pues? Entonces, vámonos, pues. ¿Qué ves tú? ¿Cómo anda la mente? ¿El chingazo? El chingazo en los equipos del Valle, aquí a las posiciones 24. Eso es bueno. Sí, pues qué bueno, estás ahí bajalando la cosa. Estoy bajalando, era nuevos modelos de los tractores. Nuevos modelos. 640E, el tractor 2803, allá a aquel lado. Nuevas versiones, güey. Nuevas versiones, 6 cilindros, como dice ahí. Serie E. De la serie E. Demuéstralo esto. Ricky Macoco, eso es todo. Ricky Macoco, 140 caballos. Viene integrado con sistema G-Link y sistema satelital. Órale. Tanque 230 litros, un tanque un poquito más robustito. Era. ¿Y este cuánto agarra, dice? 230 litros. ¿230? Órale. Y de economía, muy buen. Con mejor rendimiento. 6 cilindros. Ah, chilo. ¿Sí me puedo subir o no? ¿Cómo? Sube. ¿Sí? ¿Cómo no? Dale, pues me voy a subir al tractor aquí, mi compa. Que nos va a dar varias cachuchas ahorita. Aquí. ¡Hola! ¡Oh! Y nos vamos a subir. Pues ahí está, miren gente, este tractorón está muy equipado. Entonces, pues, aquí está muy equipado, trae quemacoco y todo el rollo, mira. La neta está chido este tractor, está muy versátil. Está muy versátil este tractor. Entonces, pues, aquí está, mira, tractorón. Trae para el bote, güey. Trae también el todo el show para lo que es el bote, mira. ¿Qué diferencia? ¿Cómo la ve, compadre? También trae para el metatero, ¿quiere? ¡Eso es todo! Aquí para que se siente gusto. Ahí está, mire, ¿qué? La verdad que implemento para que para el bote, si le llega el bote. Ándale, para la pala frontal. Para la pala frontal. De hecho, hace poquito vimos un 6603. Igual, que de hecho. Agua reversa, mire. A gusto. No es húmedo, nada de seco. Como ¿es húmedo tractor, este? Es húmedo. ¿Qué caballaje trae? 140 caballos. Más grande que el 66 todavía, entonces. Más grande todavía. Bueno, pues el 6603. 133 caballos. 133 caballos. Órale. El anterior tiene 66, 124. Órale, está chido, traes un asientito aquí para acompañarte, mira. Vámonos. Agústere. Agústere. Falta nomás los botes, va. Los botecitos, te miro lento. No, que no nos permiten hasta el sábado. Hasta el sábado, no. Hombre, y aquí está, mire, trae 3 mandos para control selectivo, trae la toma de fuerza, activación así de botón, mire. Tiene, la neta sí está chido, vete, ven aquí para este tractor. Trae para alta y baja, mira aquí, electrónicos de botón y todo el show. Pues la neta está muy bien este tractor. Y aquel 68, el Innova 60, vamos a verlo de una vez. Igual viene configurado con el tanque grande, 230 litros.
Ajá. Es muy similar la figura a un 6603, mira. Es casi igual. La vamos a subir también. No vamos a subir, gato, Mari. Ahí está. Está, Bitoco, subiste, Bitoco. ¿Cómo lo ves? Está, no, hombre, esto está. Está más amplia la cabina, güey. 100% mecánico este. Y, bueno, incluso hasta el tablero se ve que se ve casi igual a aquel, ¿eh? Los tableros, ¿verdad? Casi es similar al que vimos, ¿sale? Esta es la innovación de 6603. Bueno, pues vamos a tener los dos. El 6603 y el 6803. Ah, pero este salió, los pues, dos. Salió solamente que este viene con más caballaje. Ah, órale. Más caballaje. No, la neta sí está muy completo. Este tractor también, ¿eh? La neta que sí está muy bien esa palanquita. Esto es lo único que no trae de palanca de alti, perdón, botón de altibaja. Pero pues de ahí para el real está. Está muy completo. Es un tractor 100% mecánico. Es mecánico. Son sus cuatro rangos. Igual trae la palanca de cerramiento acá a la mano y al pie. Solo que el close este es close seco, ¿no? Es close seco, ¿eh? Ah, este sí es un poquito más durito. Ah, pues está blandito de todas maneras. Está más blandito por cuestión de la prensa del close. Eso tiene una prensa más grandecita. Ah, ok. Por ese motivo hace que esté más. Sí, así es. Más sí, blandito. Porque, quiero no, amigos, muchos se han hecho esa pregunta que el 6603 ya ve que sale con el close un poquito durito. Sí. Entonces, pues qué bueno que ese tractor, pues ya viene con un mejoramiento, vaya, vamos a decirlo así. Así es, entonces. Está súper bien su tractor. Pues aquí estamos, como les digo, aquí en el stand de John Deere, con nuestros amigos de Guamuchi. De Guamuchi, ¿qué? No, me vas a ver. Todo lo mismo para el Guamuchi. Guamuchi. Guamuchi, no. Hombre. Listo. Ahí está, hombre. Entonces, pues. El loco por el loco regalía. Entonces, amigos, pues nos vamos a retirar aquí con nuestros amigos de Agroequipos y vamos a seguir para adelante, güey. Sale. Vamos a seguir. Juan también hay una parte de refacciones. Ah, es cierto, acá de nuestro amigo Juanito aceite, también. Aceite, gorras, termo, lo que gusten allá. Lo que guste. Ya, pues la voy a llegar entonces. Es regalo, ¿no? Sí, pues se iba yo, güey. Vamos, uno para el otro, vez. Sale, pues. Dale, estamos tirando. Dale, dale. ¿Qué onda, mi Juanito? ¿Cómo anda, Juanito? ¿Cómo está? Hombre, este Juanito. ¿Cómo anda, Juan? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido, Juan? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué dice la venta? ¿Cómo va? ¿Ahí va jalando? Hasta ahorita no, pues bueno, ahí va la cosa despacio. Poco a poco. Poca gente ya de la zona de nosotros, pero ya nos han marcado y que ahorita vienen y pues. Qué bueno. Vamos ojalá se arrime. Ay, ¿qué es lo que tiene aquí? ¿Nos puede mostrar tú, Juanito? Adelante, pásale. Tienen que poner el equipo del Valle año con año. Ah, bueno. Aquí tenemos pues, prácticamente nada más de la exhibición de pues, lo que manejamos en lo que es refacciones en posventa. Ajá. Lubricantes. Lo que es refacción en general de juguetes. Así es, a ver, Juanito, explícanos. Hay cubetas, ¿qué es lo que tienes? A ver. Mira, tenemos los asientos. Bueno. Ajá. Embragues, marca Vapormatic, lubricantes, aceites. Ah, órale. Lo que es anticongelantes, filtros, juguetería, sombreros, órale. Cachuchas. Que no falten, va, las navajas. Bicicletas. En fin. Ahí está, mire, tiene de todo su todo, mi compa Juanito. Un poco de todo, ¿no? No lo puedo mostrar a toda la agencia por acá. De todo, no, pero igual que qué cosa, pues se consigue o pueden pasar por allá a la. Es correcto, pueden visitarnos en las sucursales. A la sucursal, así es. Sucursales, Guamuchi, Guasave, Los Mochis. Sí. Estamos para atenderlos, estamos a la orden. No, hombre, es todo. No, pues también, Juanito, ¿para qué no vamos a visitar? Tiene a nuestro compa Omar también. ¡Omar! ¿Qué dice? Aquí tienen juguetes también, mira. De todos tienen un poco aquí. Nuestro amigo Juanito. Sí, así es. Un poco de exhibición de todo, un poquito de todo. De todo un poco. Ya no tiene ninguna promoción. Ya está la marca Michelin, Lafia, etcétera. Ahora, gente, pues aquí estamos, mire, ahora con los tractorones. Miren, en este caso tenemos un 340, un 8R, gente, un tractorón, miren, un tractor pues doble rodado. Tipo este versátil, también, 8 llantas. Y 8 llantas, fíjate. Y doble rodado al frente también, doble tracción. Es un maquinón, mira, Bitoco. ¿Cuánto andará, Bitoco? No, de parida anda como unos 7, pienso esto yo. Sí, ¿verdad? Y no son pesos, dijo el otro. Sí, mire, 6. Bueno, no sé cuántos sean, ¿no? Pero sí sale una buena feria. Venga, para acá vamos a verlo por dentro. Ah, no, está ocupado. Vamos a subir. Ven. Sí, estamos, mire. Ah, mira el tractorón. Ya te viera, Luis, ¿sí? ¿Qué? Ah, chingón, mira el tractorón, gente. Este va a estar difícil de arreglarse, miren. ¿Cómo la ves? Este tractorón, miren, trae
igual los mandos diferentes, la neta está cosa perrona, trae como igual como el de la triadora. La triadora de mercado. ¿Cómo? ¿Tú cómo la ves? Está bastante chingón. ¿Está perrona, va? Y bueno, trabajito de hacer, pero pues también cuánto vale. A ver, ¿qué dice el papelito allá? A ver, vamos a quitar. Vamos a sacar. No, quién sabe, pero tiene un 6 ahí, se me quedó. No sé cuánto valga, la verdad. Pero pues, se ve muy, muy bien, no tiene la llave. No tiene la llave, pero es un maquinón. Entonces, ¿qué caballaje será el tractor este? ¿346 será ese caballaje? Yo digo que sí, 340. Está no bastante mucho, grande. No tiene llave, pero está muy perrón el tractorón este. Está como el que, ¿qué sería el tractor aquel que miramos, el que tiene que tener como la suspensión independiente? La neta no sé, güey. No sé, pero 84, no sé qué chingados es el tractor. Sí, pues también, vamos a ver si hay más tractores allá de esta línea, a ver qué rollo. Vamos a ver cuál le gusta para comprar, dile. A ver cuál quiere Bitoco. Lástima que no hay 66, dile. Como el del Paco. El 8R. Ah, maquinón, dime qué perrón está. Oye, Víctor, pues tenerlo partes por la mitad fácil. No, ven para acá, mira lo que te quiero enseñar. ¿Qué vamos a hacer con la grudita mejor con el contrapeso? Mira, vamos a quitarla de eso, papito. Próximo. ¿Por qué? Se me hace que esos contrapesos nos van a dejar bien tindes. Ahí está, mira. ¿Qué, Víctor? ¿Cómo quieren los patrones? Tú que cheque niveles, mira, le van a poner llave al candado. Oye, es cierto, no te veo eso. Este es un 6190J. Este tractorón, mira. Échale candado, patrón, ¿para qué le pones? ¿Para qué le ponen candado, David Toco? Sí, pues lo sacan de la tierra, patrón. Sí, mira. No me había tocado a mí ver estos tractores, fíjate. ¿Cualquier rato nos tocará, David Toco? Cualquier ratito vamos a desarmar uno de esos. Gente, compre más tractores para desarmarlo. Compre más tractores tú para desarmarlo. Y aquí hay otros, mire, aquí está la serie 6125E. Es como una innovación de la serie D. Ahí está, mira. Casi todo el tractor de la serie viene con el mismo equipamiento, así igual. Sí, igual. Igual. Está, mira. Este también. Ah, es Power Reverse también, mire. Ah, pues dice mi Power Reverse Plus. Ahí está. Entonces, pues, aquí está el tractor, mire. Ahí está, mire. Esto es un poco lo que se vive aquí en Exposeres 2024. Aquí estamos, mira. Está chido. Aquí estamos, amigos. Estamos en el stand de nuestros amigos de Bomosa, los cuales ahorita nos va a explicar sobre una maquinaria que para nosotros, al menos para mí, pues, nunca la había visto. Saluda, algo nuevo, vamos a decirlo así. Y nuestro amigo nos va a explicar cómo se llama, para qué sirve y qué trabajos hace esta máquina. Claro que sí. Buenas tardes, yo soy Sebastián de la empresa Bomosa. Traemos ahorita lo que es la novedad, un mini tractor. De orugas en lugar de llantas, pues ya son unas orugas para que no se atasque. Trae tres velocidades: primera, segunda, tercera, neutral, reversa, aceleradores, switch. Vamos a andar. Ahí está, trae su lucecita, acelerador, el freno, aquí lo puedes encender. Trae su toma de fuerza como un tractor, le puedes cambiar accesorios, poner lo que es una turbina para fumigar, para aflojar la tierra. Órale. Un rotavito le llaman. ¿Rotavito? Rotavito para incorporar el estiércol, aflojar la tierra. Órale. Y también tenemos aquel otro, aquel también es de orugas y trae la pala para la tierra, frontal, para aventar la tierra, esta para empujar, y la misma opción atrás. Y aparte de este también es de diésel y es de control. Ah, es diésel. Diésel. Si no te quieres subir a manejarlo, trae su control. O manejas con control desde abajo. Control remoto. Allá. Órale. También es un accesorio, otro implemento nuevo. Órale. Es motor a gasolina, pero trae sus orugas y es la misma.
Y perdón, volviendo a aquel, ¿para qué nos sirve o para qué sirve o qué? Pues ahora sí que los tres son las mismas opciones, son para aflojar la tierra más que nada. Órale. Es como cuando la tierra está muy dura, muy que dura. Ocupa surcar, como este trae 6 accesorios, como los que están allá. ¿Qué traen? Que puedes aflojar la tierra. Ajá. Cuando está muy dura y trae accesorios. Órale. Esos son para cortar el pasto. Le puedes poner las navajas esas, que son las que se entierran como un tractor. Órale. Ahorita como la economía para otras marcas, sí, comprar un tractor ya es demasiado costoso. Muy costoso. Ya estamos hablando 2, 3 millones de pesos. Así es. Y este ahorita lo tenemos en promoción en 120 mil pesos. 120 mil pesos. Ya es algo accesible para cualquier persona. Órale. Y para el... ¿De qué banco quiere el cheque? ¡Oh, me tiró jalá! ¡Oh, no! ¿Qué distancias tienen de...? De la llanta de oruga. Las dos orugas son 1.10. 1.10. Acá la fresa es sobre 1.20. Está mero bien para cultivos como en donde somos nosotros en Michoacán. Es para... ¿Más que fresa? La zarzamora, que es lo ancho de un surco. Pero ahora sí, cualquier persona que tenga una hectárea, una superficie pequeña, pues ahora sí, en lugar de un tractor grandote, puede meter este. Órale. Y es lo mismo. Órale, no, la verdad. Y si lo puede mover para ver más o menos cómo se opera, o si sabe. Pues sí. A ver. Aquí poquito más porque. A ver. Súbete tú. ¡Yo me subo! ¡Ay! ¡Eso es todo! Aquí acelera poquito. Creo que me agarra cansado. Le vamos a mover poquito. ¡Allá! Usted me dice cómo. Mira, a ver. Aquí está en neutral. Aquí le pones en primera. Allí. Este es acelerador. Cuando lo prendas, no vas a acelerar poquito. Ah, pero lo pones con el pie. Y va a caminar. ¿Y no tiene clutch? No. Esto suena como variable, algo así. ¡Acelera! ¡Acelera! ¿Verdad? ¡Acelera! 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 ¡Ay, vamos! ¡Oye, se reversa! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Tómale! ¡Ay, ya! ¡Son de plástico, ¿verdad? Sí, puro plástico. Eso ya no se atasca si tienes terrenos con agua, barro, lodo. ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! ¡Sí, ya! También, inclinado, ¿no? Ahí está. Oh, la verdad que sí. Está chido, Y aquí, tócalo. Ay, aquí pita. No, honestamente sí está. Bueno, para mí es algo que yo no desconocí. Sí, es algo novedoso ahorita, sí. Las orugas son plásticas. Órale. Oye, es gasolina, me imagino. Diesel. 22 diesel. Caballos diésel. Cabrón, ¿te escucha como de gasolina, sí? No, de hecho, allí dice de aquel lado el motorcito. ¡Órale! Ya, si gusta checarle por eso. ¡Órale! Fíjese, gente, es diésel. Me imagino que va a ser muy económico porque, pues, para hacer diésel. Sí, ahorrador de combustible son 668 centímetros cúbicos el diésel. Muy potente, viene siendo 22 caballos. ¡Órale! Pues la verdad, gente, que es algo que nosotros desconocemos y se me hace algo innovador más que nada, ¿no? Y sobre todo por la economía, que ya ves que pues está un poquito regañón el diésel ahorita. Entonces, pues está chilo, está súper bien. De igual manera, no sé si pueden bajar algún número para más información, alguien que le interese sobre la venta. Sí, sobre claro la que ordinaria. Sí, les podemos dar un... A ver, aquí me da un número, una tarjetita. Yo aquí este es mi número. Este es un número. Yo soy el asesor de ventas de la zona de Michoacán. Ellos son de los Reyes Michoacán, dice. Claro que los Reyes Michoacán, pues aquí está su número. 354-100-0036. De todo yo lo voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes lo vean. Cualquier información, cualquier duda de la empresa Bomosa. Bomosa, sí, entonces. Bombas y motores. Bombas, incluso tiene más accesorios, tiene motobombas y
contamos con todas las marcas. Ah, bombas, drones, también manejamos. A ver, vamos a ver los drones. Mira, también nos interesa porque tienen mucho surtido de todo. Un dron. ¿Y aquí cómo está el dron? Dron de 50 litros. Ajá. Ahorita lo tenemos en promoción, 4 baterías. Órale. 4 baterías, su caja de transporte, sus boquillas pueden ser intercambiables por la centrífuga o la normal. Uh-huh. Y trae su tanque de líquido, polvo y granulados también. Órale. Oh, pues está súper bien. Aquel es un poquito más chico, ¿verdad? Aquel es de 30 litros. De 30. Este es de 50, comenta. 50 litros, 40 kilos. Órale. Oh, la verdad que sí está en mucha innovación, la verdad que sí está. Y este es de 30 litros. De 30 litros. Órale. Tenemos lo que son los drones, tenemos apodadora, también los motocultores más pequeños, que viene siendo lo mismo que aquel. Ajá. Similar el sistema de trabajo. Órale. Tres empresas y todo. Nada más son a gasolina. Ah, gasolina. Tenemos podadoras grandes. Este, por ejemplo, ¿para qué sirve? Es la misma función que los otros. De las orugas. Órale, pesa un poquito más, sí. Chicón, va. También es motor diésel, 9 caballos. Ajá. Con su marcha igual, prenden aquí. Fíjate, motores chicos y diésel, como les comento, gente, a mí, en lo personal, que estamos un poquito más involucrados en la cuestión del diésel, y se me hace que deben de ser muy económicos y fuertes, sí. Sobre todo. Ya son que más diésel, potentes más que los potentes, que así gasolina. Es. Y pues apagadoras, bombas de mochila, también se vende. Sí, claro, vende. Que sí. Tiene mucho surtido. Refacción de todo. De todo. Ah, otra, sí, ese es otro tema muy importante que tengan. ¿Sí pueden pasar para allá? Sí, claro. Sí, que mire, sí. Vamos a traer gente porque también es muy importante de que pues haya refacciones para todo esto, porque muchos, es la pregunta de todos, pues, que a veces dicen, oye Luis, pues sí, hay esta maquinaria, pero pues queremos también saber si tenemos las refacciones, ¿no? Sí, que claro se cuenta que sí. Con todo. Aquí contamos con toda la ajá. Línea de refacciones. Ah, mira. Contamos todo el equipo de aspersión. Ah, pistolas, órale, rociadores de todo tipo, refacciones de toda la maquinaria que vimos allá atrás. Ah, mire. Y están a buen precio. Está súper bien, ¿eh? No, pues es algún dato muy diferentes importante. Diferentes marcas, bombas sumergibles, eléctricas. Órale. Mangueras. De todo un poco. Sí. Bombas sumergibles para pozos. Oh, no, pues está. A pozos profundos. Muestra, por ejemplo, 3 caballos. Uh-huh. 258 metros de profundidad, 80 litros por minuto en 1.5 pulgadas. Ah, órale. No, pues está súper bien, tiene mucho extenso. Bueno. Motosierras también que sí, tiene. Claro. Motosierras de brozadoras, cañones de riego. Ah, esto va como para estar regando el maíz, campos de fútbol, todo. Órale. Podadoras de extensión. Abolladoras para hacer pozos. Ah, pasó profundos. Un hoyo. ¿Eh? A ver, ¿algún hoyo aquí? Para sacar agua, pues. Sí. No, está muy bien, la verdad. No, pues está el tiro. Todo, sopladoras. Órale. De todo un poco, güey. Todo tenemos aquí. ¿Wiros o wilos? ¿Cómo se llaman wiriros? Desbrozadoras, le llaman wiros. Wiros, algo güiro. Así, wiros. Es que acá hay un nombre diferente, uh-huh. Pero sí, no, la gente está de Honda, maneja la marca. Manejamos Honda Steel. La marca Honda, la marca Steel, la línea de nosotros. Ahorita uh-huh. También esto es novedad, una aspersora eléctrica. Ajá. Y aquí nomás la prendes. Órale, ya nada de bombear. Así. ¿Y ese compa fumigar o qué? Sí. Órale, ya nada de que. Sí. Ya para que no andes con la palanca. Sí, ¿verdad? Y eso trae su cargador. Pues, sí, trae su cargador, la cargas 2 horas y te dura 6 horas la pila. Ajá. Se venden pilas por separado. Órale. Y ya una persona adulta que ya se cansa más. Sí, de sí. Es 18 que, litros y esta ya. Es que sí, me imagino yo que debe, sí es un poquito de esfuerzo y trabajo, pues ya estar. Sí, como usted es una persona grande, pues ya como quiera que sea. Sí, pues la verdad, sí, sí está. Para medir la presión de ella para tirar, trae diferentes boquillas. Sí, pero cuenta con 4 boquillas. 4 boquillas. Sí, tenemos con 4 boquillas. Deja de destapar una para que la ve. A ver, aquí va a destapar una, mi gente. Pues la verdad que viene sí. Viene de nuevo. Que sí nos sorprende. O sea, nos sorprende un poco que pues venga muy completo. Mi amigo aquí de Bomosa tienen todo. Contamos con todo. Todo un poco, ¿eh? Claro que sí. Mira. Ahí está, mira. Bien de nuevo. Estas son las boquillas. 4 boquillas. Ahí están, mira, todas las boquillas. De una salida, de 4 salidas, de abanico y de 2 salidas. Órale, esta está chile de 2, tira de 12 mil. Órale, está chile. Tu cargador.
Órale, órale. Oh, pues la verdad que sí viene muy, muy equipada, sí, muy completa. Y no sí. Es muy pesada, me imagino, no, ¿verdad? Claro que no. Ah, mira. Ya se me van a ganar llevarle una bitoco para que seque todas las matas ya. Mostrar el funcionamiento de ella. Aquí está nuestro aquí amigo, mira. Ahí está, mira. Es el trabajo ya de ella, mira. Sin estar palanqueando, ya. Sin estar palanqueando, ahí nada más le pica ya los botones ahí. Y listo. Ya. Ahí está, seis mira. Horas continuas. Seis horas tiene para batería de 6 horas. Y me comenta que trae 2 baterías, algo así. Traigo su batería de ella, pero vendemos baterías. Ah, viene. Ah, por ejemplo, okay. Si te vas a un cerro allá a trabajar, sí. Se te acaban las 6 horas, le cambias la pila y sigues trabajando otras 6. Así es. Órale, mira, no, pues está. Está práctica, mira. Está práctica, la verdad que sí. Da el tiro. Ahí está. Y accesible de precio. Y accesible. ¿Sabes lo que son las líneas de parihuelas? Como esta es la misma función que una aspersora, nada más que estas le pones 100 metros de manguera, la prendes aquí y ya no traes nada cargando. La conectas la manguera, succión y retorno al tanque de agua y te va 100 metros por allá a regar. Casi. Migar ya. Ya no traes nada cargando más nada que cargando. Tu pistola o lanza. Órale, la verdad que sí. Tenemos está. Sembradoras. Sembradoras. ¡Ay, Aroña! ¿Sembradora de maíz dice? De maíz. ¡Ay, Aroña! ¿Pero esa cómo funciona o qué onda? Está cada que tú. Presionas en el piso, inyecta. Cuenta, esta es la función. Inyecta, abre. Y uno suelta maíz y el otro fertilizante, si quieres también. Órale. Esta gente son cosas que uno desconoce. La yo desconocía todo esto. Y... Sí. Sí, la neta está interesante. Muchas ¿no? cosas. Interesante. No, pues ojalá aquí digo la gente que se comunique aquí con usted y vea qué show, ¿no? Sí, igual por ahí nos pueden poner en, nos podemos poner en contacto quien le interese. Allí así. A ese número. Así es. Se comunican con nosotros y enviamos a todas. Tienen visto, es lo que le iba a comentar, porque pues, muchas personas que también, pues fuera de donde están ustedes lejos, pues sí. Que les interese algún implemento aquí, pues que tengan envíos también es importante. Hay envíos también sí, a cualquier con parte. A cualquier parte de la República. Ya está. No, pues muchísimas gracias, amigo. Entonces, pues aquí vamos a andar guiándolo. Y muchas gracias por la información, ¿no? Gracias. Ahí estamos al tiro. Ahí estamos. Bitoco. ¿Qué sientes cuando ves estos buzones? No, es una chulada chingada para hacer de carro, loco. Abre, Bitoco, danos tus especificaciones de troque. Oh, de camión. Ahí está, mira, Kingo, motor rojo. Entonces, es un motor rojo, es un motor como CX-15. Está bastante bueno el motor. ¿Camiones? Es que le miré el letrero. 680, mira, Lucio. ¿Cómo está bueno adentro? Mira, para dárselo a un locochón. Ahí está, mira, vamos a subirnos aquí. Es un maquinón, oiga. Correcto. Sí, ¿verdad? ¿Qué son de Kingwood? ¿Me comentas? Kenmore sinaloense. Kenmore sinaloense. Estamos aquí en Los Mochis, Sinaloa. En Los Mochis, así es. Bueno, este Rosales, es un... ahí junto a Sendero. Junto a Sendero. ¿Este es un camión qué? Es un Kenmore T680, nueva generación. Facturado ya 2025. ¿2025, oye? ¿2025 ya? Sí, ya maquilándose en el medio de 2024, de enero en adelante salen facturados 2025. Órale, ¿cómo? Se cuenta con transmisión de 18. Transmisión de 18 velocidades, motor de 450 caballos, Cummins, ejes diferenciales de 13.200 delanteros, 46.000 traseros. Uy, ahí como puede ver. Automática adelante también, ¿está viendo? Correcto, trae suspensión de aire delantera y trasera, frenos de discos delanteros. Órale. Está equipado. Para todo. Exacto. Listo para echarle grano, full y lo que quieran echarle. Bitoco, ¿cómo te vieras tú en este troque cargando maíz allá? No, hombre, yo le había arrancado la defensa dentro de los maizales. Tenemos otro modelo, un poquito más robusto, es el 880. Ah, ideal para que lo meta donde quieras. ¿Ese 880 le salió poco el T800 o cuál? Es correcto, es el sucesor del T800. ¡Ja, Bitoco! Es lo que le gusta al platicar. Sigan platicando, sigan. El agua. Es que es lo que le gusta, pues. Cayó donde me mando la cosa, dijo el otro. Es que aguantan otros videos de maquinaria agrícola, motor y triador y todo eso, madre. Pero él le gusta más los camiones. Los él ha andado más en los camiones. No, okay. Él es el Bitoco. Somos camioneros, yo tengo un troque de pues, nada que ver. Ya lo conoces todas las cachimberas. No, de ah, eso, qué Castro, digas eso Bitoco por teléfono. Entonces aquí está, amigo. Entonces, para una información o algo, algún número o algo, una red social. ¿Un número algo que mi tengo? Mi número es 6681-790987. Ok, cualquier información, cualquier duda, lo pueden hablar con nuestro amigo. Él es un vendedor. Correcto, vendedor de unidades. Vendedor de unidades aquí en Kingwood. En Mochis. En Los Mochis. En Los Mochis. De Los Mochis, Guasave, parte sur de Sonora, hasta Guamuchil. De todo el movimiento alterado. Ahí los podemos estar. Eso es todo. No, la verdad está chido este camionón. Para viajar, miren.
Hombre, puede llevar a toda la familia. Amigo. Toda la familia y peluche, mira, mi toco. Litera, unos microondas, pantalla, frigobar, closet. Gato, la neta está chido, fíjate. Ahí puede ver los controles. Desde ahí de la cama puede estar controlando los vidrios eléctricos, el sonido, el aire acondicionado. Oye, necesidad de levantarse. Ahí, güey, visto con lo que más te gusta. No, la a mí, güey, y más o menos como cuánto una aproximada este aparato. La unidad con esta configuración se facturó en 3.750.000 pesos. Ah, está barato, tráetelo, visto con. Comienzan, ya hablando de equipamiento ya de lujo y seguridad, ¿no? Es puro tractor, ¿va? El puro tractor con fierros grandes, listo para trabajar un full en este rubro, comienzan los 3.5 millones. Ya de ahí lo que le quiera agregar. Ya cualquier aditamiento que extra, ahí para pero para trabajar le va a generar lo mismo el de 3.5 millones o esto. Sí, pero sí, ya por confort, pues, o lujo. Sí, ya depende, sí. Va el cliente cada quien. Es correcto. No, viejo, pues, ¿cómo se llama usted? Manuel Celis para servirle. Ah, bueno, nosotros somos Luis Soto, mi compa Bitoco. A mí en YouTube, búscame con mi chancita, suscríbanse a nuestro canal ahí. Ya está, sí. Es que, ahí va a salir el video, de hecho. Es todo. Te dale. Agradezco. No, pero está. Dice, muchas gracias por la información. Hasta luego. Dale. ¡Vámonos, Bitoco! Tu madre, güey, se siente hasta abajo. Chulada. Ahí está, David Toco, ¿qué sentiste? Pues está pesado, cabrón, ¿cómo no ir hasta abajo el asiento? Con ese poder tomar decisiones de operación, poder tener el control del consumo de combustible que tiene y sobre todo poder hacer una intervención por el mercado. Algo adicional que nos puede aportar de la gráfica, de poder de todo. Bueno, pues es una gráfica, la verdad, que hay una. Donde estaba, evidentemente, hay quien lo puede pedir también. Contar un poquito sobre los diferentes tipos de modelos que podemos encontrar en este tractor y características. Sí, Ramón, buenas tardes, bienvenidos a todos. Pues, ¿qué es esto por este tractor, no? Este tractor es de la serie más grande que tenemos. Tenemos 7 modelos que van desde los 200 caballos hasta los 410. Con un equipamiento y configuración bastante atractivo para todas las empresas de la ciudad. Tenemos tres opciones de construcción, donde la ciudad de la como trabajo de nivelación, como podemos ver aquí, está pegado por una estepa niveladora. Gente, pues ahora sí, mire, ya dimos fin a este pequeño y grande video. Espero les haya gustado lo que les compartimos. Hubiese querido compartirles un poquito más, Bitocón. Hey, ya andamos cansados. ¿Ya andas cansado, Bitocón? Ya necesitamos levantarnos ahorita por ahí. Sí, va. Una silla. Una silla. Entonces, amigos, pues nos vamos a despedir. Esto fue lo que se vivió parte de Expo Ceres 2024. Yendo a mi compa Cayo. Cayo, saluda. Amigo, hasta luego. Dale, nos vemos. Saludos. Saludos. Entonces, nos despedimos, amigos. Sin más que decir, cuídense mucho.